Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es B. Chicos, amigos, comenzamos con este pequeño maratón donde explicaremos y analizaremos las canciones del nuevo álbum de Louis Tomlinson. ¿Por qué? Porque tiene tremendos temazos y hay muchas cosas que aclarar. Así que les estaré explicando desde mi perspectiva lo que significan algunas canciones. Y comenzaremos principalmente con Headline, una de mis canciones favoritas del álbum, que siento que es de muchos la favorita porque es como que un ritmo muy, muy de antes, muy de los 80s. Está bonita, está como que... Si tú eres nuevo o no en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Sin más que decir, amigos, comencemos con este análisis porque siento que es fácil de explicar esta, pero hay muchas dudas. Y ojo, quiero aclarar, no todas las canciones de Louis tienen que ser para Harry, ni todas las de Harry son para Louis. Yo siento que escriben también desde otras perspectivas, pueden hablar de otras personas, gente cercana, o sea, no fueras de ellos dos. Así que aclarando esto, comencemos con este análisis. Ok, comencemos por el principio de la letra de la canción, que dice lo siguiente. A veces me despierto y te escucho a través del silencio. Dejas que tu orgullo oculte toda tu belleza y tu amabilidad. Tan rápido para juzgar por error. Pensaste que me conocías mejor, tan rápido para matar para siempre. Ok, en esta primera parte de la canción claramente nos habla sobre su pareja, o también puede hablar sobre una relación de amistad. Hay muchas personas que ya están comenzando a decir que Headline podría tener algo que ver con Zayn, con la amistad que tuvo con Zayn. O algunos piensan que tiene que ver con Harry, pero les voy a ir explicando en sí lo que yo interpreto, entiendo de la letra. Como digo, claramente habla como de su pareja o de su amigo, que cuando tienen un problema y la persona por su orgullo no arregla las cosas y se queda en silencio. Lo que llega a pasarnos a muchos de nosotros en nuestras relaciones, ya sea sentimentales o de amistad, que a lo mejor tú no expresas lo que sientes y esa persona tampoco lo dice, entonces obviamente no van a tener cierta comunicación. A lo que esto podría tener algo que ver con Harry respecto a que sabemos que Harry en muchas de sus canciones ha dicho eso de que no hablamos mucho o ya no hablamos, y lo ha expresado desde Harry Styles 1, Fine Line y Harry's House. Una contestación de Louis hacia Harry, interpretándolo. Continuando con la canción, seguimos con esta parte. Solías leerme como un titular. Tantas razones por las que ahora no eres mío. Tal vez si te hubieras tomado más tiempo, todavía sería con quien querrías hablar todas las noches. Creo que es demasiado obvia esta parte de la canción, ya que se refiere a que la persona de la que se está hablando no quiso luchar más, y que en lugar de verlo como antes, solo es una persona más. Esa frase que dice, que es la principal de solías leerme como un titular, que es el título de la canción, Headline, titular, yo creo que nos habla de esa parte de las relaciones de pareja principalmente, cuando antes tu pareja te da como que la atención así súper... wow, o sea, la atención full hacia ti totalmente, y después de la nada como que se cansa o acaba eso y ya ni siquiera te hace caso, ¿no? O sea, yo creo que se refiere obviamente esa parte a esto, es como una metáfora, y quizá nos estaría hablando como de una especie de ruptura o distanciamiento, lo cual obviamente a muchas fans les comenzó a preocupar, porque decíamos, si estuviera hablando de Harry nos estaría diciendo que pues ya no es lo mismo de antes. Lo cual es curioso, ¿no? Porque, no sé, hay unas canciones de Harry que también se entienden de esa forma. Y es como de, ¿están hablando de lo mismo o qué? ¿Por qué casualidad que justamente tengan ese mismo tema? Pero bueno, continuemos con la siguiente parte de la canción para que vayan sacando ustedes sus conclusiones. Si te metieras en mi cabeza, no tendrías miedo de lo que encontrarías. Solías leerme como un titular. Esa es la razón por la que ahora ya no eres mío. Aquí Louis es como si él confesara que ya no luchó por esa relación. Y aquí es cuando también lo podemos ver de las dos formas, tanto de amistad como de pareja, porque igual siento que en una amistad te puede pasar eso de que a lo mejor cambian sus intereses, ya no son iguales. ¡Ah, sí, Duan! Es que me llegó a la mente, ¿no? Oigan, podría tener algo de relación esto también aquí, haciéndolo de mame, pero la verdad es que podría tener algo de similitud en esa parte, pero bueno. Entonces podría tomarse de las dos formas, ¿no? Porque es como lo expliqué anteriormente, siento que dan lo mismo, pero ahora habla desde su persona en vez de la otra persona, ¿no? Luego, con lo siguiente que viene de la canción, entendemos un poco más la letra, ya que dice, tu verano trabajando para tu educación, mientras yo corría tras sueños que nos hacían esperar. Nunca me dijiste nunca, supongo que nunca supe que tendríamos el más corto para siempre. Pensé que podría, pero no puedo soltarte. Y ya de ahí pues vuelve con lo de solías leerme como un titular y lo que ya habíamos mencionado. Con todo lo que vivieron juntos, acá piensa que pues pudieron haber tenido un para siempre, algo realmente duradero.
pero a pesar de eso no lo puede olvidar. O sea, que sigue sintiendo esos sentimientos por esa persona. Bueno, aquí lo curioso es de que hay personas que incluso estaban diciendo que esto quizá era para Eleanor, como hablando de la ruptura total, de que ven que ya hay rumores desde hace mucho de que ellos ya terminaron y no se ha visto más a Louis con Eleanor. Entonces, no sé, tengo mis dudas realmente, pero como que analizando esta letra tiene sentido en todas las formas. O sea, puede hablar de Harry como puede hablar de una persona normal, o puede hablar de una amistad, o puede hablar de esta persona que era su barba, su stunt. Y también tendría sentido esto de la stunt, ya que dice que antes era diferente, shalala. Pero aún así, esta, aunque algunas personas lo pueden decir que es como una stunt song, porque quieren relacionarlo con Eleanor, como de que él realmente quería a Eleanor, se me hace algo tonto porque él nunca le ha dedicado directamente una canción a Eleanor. O sea, según Always You, pero tenemos ya toda la teoría de eso y sabemos que no fue para Eleanor. Y definitivamente no creo. O tal vez podría ser hecho por su equipo a propósito para que la gente piense que es de su exnovia o novia, porque ni siquiera sabemos qué pex, aunque ojalá hayan terminado. Pero para mí simplemente es una canción donde Louis nos muestra cómo se siente, cómo expresa los sentimientos que llegan a cambiar una relación, tanto de amistad como relación. Al final de cuentas, siento que cada quien lo interpreta como quiere. Yo sé que lo revolví un poco, como que entre relación, que entre que Harry, que entre amistad. Luego ahorita hablé de Eleanor, pero al final de cuentas uno lo interpreta a la forma en que mejor lo entiende. ¡Ay, amigo, yo sé! Por eso es de mis canciones favoritas, está bien tremenda esta canción. Y no sé, no puedo con la emoción de las demás canciones que vienen aquí en el maratoncito de explicando y analizando. Así que por favor dejen su comentario de saber qué opinan de esta canción, qué les gusta y qué no les gusta. Recuerden dejarme su like y por favor compartir este videito a más Luis o Laris, porque eso me ayudaría demasiado para yo seguir haciendo este contenido para ustedes. Si no, sin ustedes yo no existo, entonces por favor. Aquí al lado les dejo un video que les puede interesar, solo denle click y listo, podrán ir a verlo. O pueden checar mi canal, ya que tengo más contenido de canciones de Louis, de Harry, de Wandy y de los dos de Larry. Entonces vayan a checarlo. Y aquí abajito les dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.